Meet in Beijing Art Festival, el certamen cultural más importante de toda Asia. Para conocer más de este show, nos acompaña en CNN Contigo el reconocido coreógrafo Pedro Fernández. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí para hablar de flamenco y este show que ha tenido, la verdad, que un gran recorrido a nivel internacional. Hemos recorrido varios escenarios internacionales como España, hemos estado en China, en Uruguay, Argentina, y nada, entonces estamos mostrando esta mezcla de lo latino, como mis orígenes son latinos, nací en Argentina, luego crecí en Chile, y he estudiado toda mi vida flamenco y danza española, entonces esto me hace en este espectáculo un compendio de todas mis vivencias y mis amores. Para mí ha sido maravilloso, realmente una experiencia inolvidable. Venir a China venía con todos los paradigmas de decir el idioma, no me van a entender, va a ser difícil, pero realmente la acogida del público ha sido espectacular. Los aplausos, de que la gente grita bravo en su idioma. Pasión, es entrega desde el corazón, la pureza que uno puede estar sintiendo o viviendo en el alma, en el espíritu. Eso es lo que representa el flamenco. Embrujo con Pedro Fernández da inicio al ciclo Pasión Flamenca del Teatro Nescafé de las Artes, que continuará con el espectáculo conceptista y barroco de Israel Galván. A esto se suma uno de los intérpretes más reconocidos en guitarra flamenca, Vicente Amigo, y la puesta en escena de los siete hermanos catalanes, Los Vivancos. Un espectáculo que el público no debiera perderse, puesto que tiene mucha identidad de chileno, pero también desde nuestras raíces, que es España. Me gusta el hecho de que en mi pueblo me conozcan y vean el arte que estoy viviendo. Pasa más de 3 horas diarias entrenando para entregar un espectáculo único que apela a la hibridez de nuestra cultura, incluyendo covers originales de éxitos populares chilenos. Vremenu kao malo vatrenog plesa. Prošle nedelje u Beogradu smo videli predstavu jednog flamenko para, i to srpsko-španskog. Kako ih je ova igra sastavila, rekli su Ani Bad. Mi smo profesionalci pa smo navikli na takav napor. Flamenko je naš život, način života. Osmišljavamo koreografije, realizujemo ih i to je dugačak proces rada. Korak po korak se napreduje, ali sve što se vidi došlo je